Muy buenas, mi gente cultura viral. El día de hoy vamos a descifrar si Goku Super Saiyan 3 en verdad tenía posibilidades de derrotar al gordito come hamburguesas. Un tema que es más complejo de lo que creen, puesto que debemos tener en cuenta quién es más fuerte, el Buu gordo o el pequeño. Además, ¿acaso importa si Goku estaba vivo o muerto? Todo eso y más en este sabroso video, así que le den su kick que vamos a comenzar. Pura chile. Muy bien, vamos con un poco de contexto que entre sin pretexto. Hace un par de años, Akira Toriyama reveló que Majin Buu es un ser que ha existido desde los inicios del universo. Tal parece, dormía larguísimos periodos de invernación y se despertaba para causar caos y destrucción. Eso explicaría por qué en la serie todas sus formas suelen dormirse antes o durante un combate. Toriyama también revela que durante cada siglo, Majin Buu absorbía toda la maldad de los mortales, con lo cual se volvía mucho más violento. Y el malvado mago Vividi solo conocía los medios para despertarlo. Mire la evidencia. Cuando el hombre apenas se comenzaba a caminar en sus dos pies, Vividi despertó a Majin Buu. Este par de granujas, en tan solo 5 años, destruyeron centenares de planetas, aniquilando millones de seres vivos. Un verdadero genocidio universal. Los dioses supremos del universo creyeron que fue creación del mago Vividi y se les enfrentaron. Cada uno de esos Kaioshin tenía la capacidad de matar a Freezer de un solo golpe, pero Majin Buu los derrotó uno por uno. Se sabe que Majin Buu absorbió al supremo Kaiosama del sur, de quien se dice era el más poderoso. Después absorbería al sagrado Kaiosama. De este último sería el más poderoso de todos los dioses supremos, si no fuera porque tiempo atrás utilizó todos sus poderes divinos para encerrar al otro maligno mago Moro. Cual sea el caso, al absorber a esta entidad sagrada, Majin Buu dejó de ser la maldad personificada, volviéndose mucho más dócil e ingenuo. Así, solo así, Vividi pudo tomar control sobre el monstruo. Un día lo encerró en un huevo y lo envió a la tierra, que era su próximo objetivo. Pero aprovechando el bug, pues Kaioshin lo toma por sorpresa y lo asesina justo antes de que Buu saliera de su encierro. ¡Sí! ¡Sí! Sin embargo, el supremo Kaiosama decidió no destruir el huevo por temor a que saliera el demonio. Como el mago Vivid era el único con las capacidades de encerrarlo, pues que lo ocultó. Total, los seres humanos apenas si comenzaban a caminar. Grave, gravísimo error. No tuvieron en cuenta que Vivid tendría un hijo de nombre Babidi, quien desencadenaría todos los acontecimientos vistos en la saga de Majin Buu. Para los fines prácticos hay que tratar por separado a todas las formas de Majin Buu. En primer lugar tenemos al pequeño Buu, seguido de Super Buu y Majin Buu Plus. De este último, el supremo Kaiosama asegura su poder se redujo. Más tarde, Daura, Gohan y Vegeta aseguraron tener el poder más que suficiente como para vencerlo. ¿Estás seguro de lo que dices? No. Sin embargo, todos tres se llevarían tremenda sorpresa. Majin Buu Plus se comió al poderosísimo Daura, quien tenía los mismos poderes que Cell, o quizás más debido a su potencia de la magia. El mismo Gohan, quien derrotó al Cell, fue vapuleado de un solo putazo. Se hubiese muerto si no fuera porque el supremo Kaiosama le salvó la vida. Y Majin Vegeta, cuyos poderes igualaban al Super Saiyan 2 de Goku. De hecho, se dice que ambos sobrepasaban al Super Saiyan 2 de Gohan, y aún así fue insuficiente como para matar a Majin Buu Plus. Con esto, Akira Toriyama dejó más que claro que todo el mundo subestimaba al gordito come hamburguesa. Eso es obvio, el verdadero potencial de Majin Buu es desconocido. Gohan sentiría genuino terror cuando en unos segundos liberó parte de sus verdaderos poderes. O sea, el Gohan que derrotó a Cell estaba tan asustado que decide huir del campo de batalla. ¡Eres un cobarde! Hasta Goku Super Saiyan 3 estaba subestimando los poderes de Majin Buu Plus. Es un hecho que Goku Super Saiyan 3 en un principio parecía más fuerte, pero conforme avanzaba la pelea, poco a poco Majin Buu Plus se veía mucho más dominante. De hecho, Goku se llevaría varias sorpresas. Hay una escena donde el héroe se puso de los nervios, Majin Buu disparó y desvió un ataque que destruyó la décima parte del planeta. Parece poco, pero hasta el héroe admite estaba subestimando al gordito come hamburguesas. Desgraciadamente, allí quedaría el combate con pronóstico reservado. Más tarde, Goku solo asume podría ganarle, pero no estaba seguro. Y como sabemos, después de eso, Majin Buu Plus se separó en dos. Su parte maligna se llevó gran parte de sus poderes y al final se lo comió, convirtiéndose en Super Buu. La cuestión aquí es que Majin Buu Plus dejó de existir. A partir de ahí solo sería el Majin Buu gordo, aquel que fue devorado por su versión maligna, aquel que a duras penas podía mantener una pelea con el pequeño Buu, aquel que fue vapuleado por Bills, aquel que se quedó dormido justo antes del torneo de fuerza. En fin, creo ya entendieron la idea. De hecho, técnicamente hablando, Majin Buu Plus tendría los mismos poderes que Super Buu. Este último sería más peligroso puesto que está potenciado por su maldad.
De hecho, tendría habilidades como la detección del ki, pasando por la absorción de seres vivos, hasta la capacidad de abrir puertas dimensionales. Como quien dice, en este estado, Majin Buu liberaba todas sus capacidades. El caso del pequeño Buu es mucho más interesante, puesto que es difícil asegurar que sea el más débil de todos los Majin Buu. De hecho, Dragon Ball Super asegura al pequeño Buu se quedó con gran parte de los poderes divinos del sagrado Kaiosama. Cual sea el caso, sí nos queda claro que el poder nato del pequeño Buu está igualado con el Super Saiyajin 3 de Goku. El 16 asegura el pequeño Buu es más débil que el enorme Buu. Cuando absorbe el sagrado Kaiosama, es que su poder es amortiguado. En el libro Z relacionado con el anime se afirma que el pequeño Buu es el más fuerte. Otros medios citan que el pequeño Buu es el más violento pero no tan fuerte. Gotenks o Gohan podrían haberlo derrotado. Y finalmente, Akira Toriyama señaló que hizo a Freezer y a Majin Buu lo más fuertes en sus transformaciones finales para ir en contra de las expectativas de la gente. Muy bien, eso de soltar todo el veneno del agua de los dioses, y algo que debemos tener en claro es que cada Majin Buu tiene personalidad propia. Es como si se tratara de sujetos totalmente diferentes. Incluso se podría decir el maligno Buu es hijo de Majin Buu Plus. Por eso es que Super Buu tuvo pánico cuando Vegeta lo amenazó con retirarle al Majin Buu gordo. Técnicamente hablando, cuando Vegeta se lo arranca, lo asesina. El maligno Buu habría muerto, con lo cual se da paso a sus transformaciones originales, que pasan por el gigantesco Majin Buu de King Goku afirma era el más fuerte que Super Buu, hasta llegar finalmente al pequeño Buu de quien se afirma su poder se disminuye. De hecho, Goku creía poder vencerlo, tenía plena confianza de que si podría derrotar a Majin Buu Plus, pues sería mucho más fácil derrotar al pequeño. Grave, gravísimo error. La clave está en que Goku sencillamente se cansó. En otros videos les he explicado que el Super Saiyan 3 debe usarse para un único ataque definitivo, porque la presión que ejerce es tan brutal que el Saiyajin simplemente queda exhausto. Ni siquiera tendría la capacidad de recuperarse, que es preciso lo que le pasó a nuestro héroe. En cambio, el pequeño Buu estaba como si nada, fresco como lechuga. Se bailó bien sabroso a uno tras otro y tras otro. Esa pelea nos deja en claro que Goku no tenía la mínima posibilidad contra Majin Buu Plus. Es decir, si no pudo con el pequeño, mucho menos podría con el Majin Buu Plus, de quien recordemos guardaba la esencia del supremo Kaiosama del Sur y del sagrado Kaiosama. Tampoco importa si Goku estuviese vivo o muerto, el resultado sería el mismo. De ejemplo, tenemos la pelea de Vegeta versus el pequeño Buu. Allí se demuestra que un muerto también se cansa, hasta corre el riesgo de formar parte de la nada. De hecho, da igual si Majin Buu Plus sea más fuerte o más débil que el pequeño Buu. La transformación del Super Saiyan 3 en sí ejerce mucha pero mucha presión que más temprano que tarde acabaría cansando al usuario. Mientras que Majin Buu regresaría una y otra vez como si nada hubiese pasado. Hasta se podría decir que posee una resistencia ilimitada. Gran, grandísima ventaja y el factor clave para derrotar a un Super Saiyajin fase 3. Es por todo este antecedente que no me cabe la menor duda de que Goku Super Saiyajin 3 no tendría la mínima posibilidad de derrotar a Majin Buu Plus. Sabemos que el héroe afirmó poder hacerlo, pero del dicho al hecho hay mucho estrecho. Así que nada amigos, ese fue el video por esta ocasión. Cuéntanos qué otras dudas tienes acerca del universo Dragon Ball. Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. No me quiero ir, señor Star, sin antes agradecerle a mi amigo Ibarra Art por la miniatura. Si quieren dibujos chéveres de nuestro anime favorito, pues les recomiendo seguirlo en Twitter. Allí abajito encontrarán un link directo. De paso, también recordarles que los análisis de Dragon Ball Z ya vamos por la mitad de la saga de Majin Buu y es exclusiva para miembros del canal. Solo los más malos pueden entrar. Clic al botón de unirse para más información. Dicho lo cual, me despido. Chao, chao, bye, bye. Cuídese y que sueñen con ganar un mundial. Adiós, adiós, adiós.